Bueno, ahora sí ya. Listo. Ok, everyone, welcome. Let's get this started. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el día de ayer yo les estaba contando que hay algo que se llaman las preposiciones. Entonces, ayer yo les colocaba el siguiente ejemplo. Podríamos decir algo así como Carlos estudia inglés. Hagamos esto un poquito más grande. Empezamos. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos Carlos estudia inglés, que es lo que hemos hablado en general. Aquí en el lugar, pues yo les colocaba que poníamos, en este caso, el SENA, ¿cierto? Entonces para el lugar, pues aquí antes yo les coloqué otras dos, que eran to y from, ¿cierto? Que para decir que va a, o viene de, o camina a, o camina hacia, ¿sí? O camina a, o camina hacia, también este nos sirve para ese caso. O camina desde o de tal lugar. Y eso fue lo que hablábamos ayer que tiene que ver con el lugar. Ahora, yo les contaba que también utilizábamos el in, el on y el at. Entonces aquí colocamos Carlos studies English. Y aquí le vamos a colocar in SENA. Pero entonces ahí, ¿qué estábamos diciendo? Que él estudia inglés en el SENA. Pero hacemos como la siguiente aclaración acá. Ahora sí ya. Digamos que este es el SENA. Digamos que este es el SENA acá, este cuadrito que está acá, y él está dentro del SENA. Yo les decía que eso era lo que utilizábamos para hablar acerca de que algo o alguien está dentro de un lugar. Pues también podemos en español decir que está en, pero pues podemos decir que está dentro de. Ahora, también podemos utilizar la palabra at, que es una preposición, para indicar que él estudia en el SENA, pero no necesariamente, pues, aunque ya no esté dentro del SENA, no deja de estudiar en el SENA. Quiere decir que está relacionado acá con el SENA. Entonces decimos, Carlos studies English at SENA. Quiere decir que, pues, aunque no esté adentro del SENA, pues sigue estudiando inglés en el SENA. Y yo les contaba que utilizamos el on para, pues, ahora con la cuestión del internet y esto, antes no. Si antes hubiéramos dicho esto, Carlos studies English on SENA, sería que estuviera así como en el tejado, ¿cierto? Pero ahora puede ser que está estudiando, no lo han escuchado hablar de los cursos que son totalmente virtuales. Esos cursos que estamos haciendo acá, los que hacen conmigo, pues en teoría son presenciales, pero por cuestión ahorita de la pandemia y eso los hacemos así como mediados por internet, pero pues eso se supone que son presenciales, por eso es que nos vemos todos los días. Pero hay cursos que son virtuales, que se ven solamente una vez con el instructor o a veces se ven que, bueno, una vez por la semana se ven con el instructor y lo que envían es más que todo son actividades. Entonces, por ejemplo, acá decimos Carlos studies English on SENA. Puede ser que él esté estudiando inglés como en la terraza del SENA, pero pues, sería poco probable. Lo que estamos diciendo es que él estudia inglés en el SENA, pero en el SENA virtual. Sí, eso sería como la cuestión ahí. Entonces, ese on también nos sirve para hablar, para referirnos acerca de cosas que son virtuales. Entonces, tenemos in, nos sirve para decir que estamos dentro. At quiere decir que tenemos una relación con ese lugar y a pesar de que no estemos en ese lugar, aún estudiamos en ese lugar o trabajamos en ese lugar o vivimos en ese lugar, ¿sí? A pesar de que no estemos físicamente ahí. Y el on nos sirve para representar que es pues que estamos sobre algo, sobre una superficie, o para representar que estamos en una página, pero en una página, pues en este caso de internet, sino en un lugar virtual, por ponerlo así. Listo, y eso fue lo que hablamos el día de ayer. Ayer me preguntaban, bueno, ¿y eso también nos sirve para hablar acerca del tiempo? Sí. Ahí hay unos que son de lugar, como les conté, de tiempo, que yo les decía que estaba el, perdón, de lugar, que es el to o el from, y está también el lugar, que sería en este caso, pero también tenemos en este caso el tiempo. Regálame un segundo, por favor. Bueno, perdón. Entonces, ahora sí ya, yo tenía aquí una cuestión. Aquí tenemos el lugar, entonces yo les decía que era el in, on y at, y teníamos el to y el from. Y para el tiempo, también vamos a tener el in, el on y el at, pero entonces en este caso,
vamos a tener acá otros que, pues, además de estos, hay muchos otros más, pero vamos a trabajar estos dos, que son como fáciles de entender. Hay muchos más, pero estos nos sirven como para empezar. Y aquí tenemos, por ejemplo, before y after. Entonces vamos a mirar aquí con el tiempo cómo nos funcionaría. Vamos a colocar aquí una hora. Pongamos que empezamos bien temprano a estudiar, como a las 9. Un amigo una vez no me haga madrugar a las 9 de la mañana. Voy a decir que empezamos acá a las 9. Vamos a copiar esto de acá. Listo. Aquí ya nos funcionó. No quedó como yo quería. Démosle esto de acá. Ahora sí ya. Listo. Bueno, aquí esto no lo vamos a cambiar por otra cosa. Le vamos a colocar. Realmente es lo siguiente. Vamos a utilizar preposiciones para hablar acerca del tiempo. Entonces vamos a colocarle aquí before. Se habrán dado cuenta que a veces salen propagandas y sale esto de before y after. Before quiere decir antes de, que sale, por ejemplo, un señor o una señora que son como gorditos, y en el after muestran a un señor o una señora que ya pues son más flacos, ¿sí? Por ponerlo de alguna forma. Entonces, y ahí ya salen más alegres. Entonces tenemos lo siguiente. Carlos studies English on Sena before 9 a.m. Entonces quiere decir, Carlos estudia Sena en el Sena virtual, por ponerlo así, antes de las 9 de la mañana. También podríamos colocar after. Carlos studies English on Sena after 9 a.m. Carlos estudia inglés en el Sena después de las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, before quiere decir antes de cierto tiempo y after quiere decir después de cierto tiempo. Por eso ustedes habrán escuchado hablar de esta palabra. Es afternoon. Afternoon es una palabra compuesta en inglés. Nosotros decimos que afternoon es tardes y pues eso significa, pero pues ¿de dónde viene? Noon es el mediodía, si las 12 en punto, y afternoon, pues en este caso sería después del mediodía, que nosotros en español sí tenemos una palabra que sería pues la tarde. Entonces ahí sería un ejemplo con eso. Vamos por acá. Bueno, ahora vamos a mirar cómo podemos utilizar este in, on y at en el caso del tiempo para indicar ciertas cosas. Entonces vamos a empezar con el in, que sería como lo más grande. Entonces, ¿en qué vamos a utilizar el in? Voy a colocar acá un año. Entonces vamos a colocar, bueno, también podríamos colocar after 2021, pero después del 2021. Pero vamos a mirar unos que pues es fácil de entender, es muy parecido en español. Y aquí vamos a decir que el año es como un contenedor. Aquí en la parte de abajo ustedes ven que yo tengo esto acá. Un poquito más grande. Eso sí. Listo. Demasiado grande. Listo, ahora sí ya. Ustedes ven aquí que tenemos que el año es como un contenedor y aquí decimos 2021. Pues aquí dice Carlos studies English on Sena in 2021. Quiere decir que está dentro del año, ¿sí? Entonces, Carlos estudia inglés en el Sena en el año o dentro del año 2021. También esto nos sirve para hablar acerca de los meses. Los meses también los vamos a mirar como si fueran una especie de contenedor. Entonces aquí coloquémosle in November. Entonces aquí no le colocamos 2021, sino le vamos a colocar. Coloquémosle aquí las iniciales. Aquí, por ejemplo, coloquemos otro, que sería October. Coloquémosle ya al final, que sería December, pero coloquémosle un poquito más grande esta letra. Y organicémoslo mejor. Aquí coloquémosle esto, coloquémosle acá, bueno, coloquémosle aquí color rojo porque es el mes de diciembre, entonces es más alegre. Coloquémosle aquí la letra más grande, que eso sí me quedó muy pequeña. Listo. Entonces, ahí pues en los meses también vamos a utilizar in porque hacemos referencia a que el mes es como un contenedor y estamos dentro del mes de noviembre. Listo, entonces ahí utilizamos in. Por ejemplo, para cosas como el verano, como las estaciones. In, bueno, ahí sí tendríamos que decir in the summer.
en el verano, porque pues ahí sí ya estamos haciendo referencia como algo particular. Listo, eso sería con el IN. Entonces el IN nos sirve para años, meses y para estaciones. Ahora vamos a hablar del ON. El ON nos sirve para hablar acerca de fechas y días. Pues vamos a mirar acá un ejemplo. Vamos a mirar acá ON y aquí le vamos a colocar el día de hoy, por ejemplo, Wednesday. Pues aquí le colocamos, coloquémosle aquí Tuesday. Ah, no, aquí sería Tuesday. Estoy cambiando los días, estoy cambiando los meses y los días. Aquí sería Tuesday. Aquí podríamos tener, pues, Wednesday, que sería, pues, el miércoles. Y aquí coloquémosle ahora sí Thursday, que sería el jueves. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos Tuesday, que es martes, Wednesday, que es miércoles, y Thursday, que es el jueves. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ven que yo coloqué aquí on para referirme a los días. Sí, entonces en inglés no decimos el miércoles o el jueves, sino decimos sobre el miércoles o sobre el jueves. ¿Por qué? Estos de acá son unos contenedores. Sí, los días también son unos contenedores de tiempo. Pero cuando nos referimos al día, supongamos que aquí tenemos un calendario y nos muestran los días, entonces vamos saltando como sobre día a día. Sí, entonces sobre el martes, sobre el miércoles y sobre el jueves. Sí, son unos contenedores, pero dentro del día estamos es como sobre ese día en particular, no dentro del día, sino sobre ese día. Entonces, para los días utilizamos la preposición on Wednesday. Sí, nunca diríamos, que es una tendencia que tenemos nosotros a decir, el miércoles. Nosotros decimos en español el miércoles, pero en inglés eso sería incorrecto. Lo correcto sería decir on Wednesday, el miércoles. ¿Sí? Entonces aquí pues sobre el martes, sobre el miércoles, sobre el jueves, on Tuesday, on Wednesday, or on Thursdays. También podemos aquí agregarle una S, ¿sí? Para decir que son los miércoles, es algo que se repite. Tenemos ese. Ahora vamos a mirar qué otra cosa podemos utilizar con on. On también lo podemos utilizar para las fechas. Por ejemplo, estamos hoy es October, perdón, November. Third. Entonces aquí podemos colocarle second. Aquí coloquémosle third, por ejemplo. Second. Coloquémosle third, aquí coloquémosle fourth. Listo. Entonces, para referirnos a una fecha en particular, pues también es como los días. Saltamos on November 3rd, o November 2nd, o November 4th. Sí, aquí en este caso también vamos saltando como si fuera el calendario, vamos saltando de día en día. Entonces, no, el on nos sirve para hablar acerca de las, miremoslo aquí más específico, sí, serían básicamente esos dos, los días y también las fechas como tal. Bueno, vamos a mirar un último acá, que sería at. Ah, bueno, la única fecha que no utilizamos on y que utilizamos at va a ser la siguiente. Vamos a mirar por acá. At Christmas. Bueno, listo. No, aquí me falta una T, la cosa. Listo, la silla. Entonces aquí tenemos Christmas, que es Navidad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que en ese caso no decimos on, que es una fecha en particular, sino decimos at, porque las Navidades es como un tiempo más largo que solamente un día. Sí, la Navidad no solamente sería el 24, sino sería pues la fecha como tal, como la festividad, así como la temporada navideña. Entonces, por eso en este caso utilizamos at y no union, si eso es como un caso particular ahí. Listo. Ahora vamos a mirar at, ahora sí. ¿Y para qué utilizamos at en inglés? At lo utilizamos para referirnos acerca de una hora en particular. Por ejemplo, aquí decimos at 9 a.m. Carlos studies English on cena at 9 a.m. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá vamos a quitar estos que tenemos por acá.
Entonces, un poquito acá, espacio. Por acá, tengo más espacio acá. Esto acá. Ah, no se pudo ver. Colocémosle acá. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Tenemos esto. Lo vamos a colocar. Tiene que funcionar. Listo. Aquí démosle también un poquito de espacio. Y ya. Entonces aquí digamos que son las 9. Y coloquémosle que este serían las 8. Y este serían aquí las 10. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, dice Carlos Staris English on Sena at 9 a.m. Entonces, acá, en este caso, es un poquito más grande esto acá. Entonces, aquí lo que hacemos es como cuando yo les decía que no necesariamente estamos dentro de la hora, sino es como a. Entonces, el at, ahí lo podemos relacionar como cuando nosotros en español decimos a las, ese at sería así. Sí, estamos como al lado de la hora. Sí, eso sería como la situación ahí. Entonces, vuelvo y les repito, el in lo utilizamos para años y meses y temporadas, como estaciones. El on lo utilizamos para días y fechas. El at lo utilizamos para horas como tal, ¿sí? Y para la Navidad. Y también podemos mirar este in y at para las partes del día. Miremos acá. Dice esto acá. Aquí bajamos esto un poquito más. Listo. Entonces aquí tenemos las partes del día. Entonces aquí es curioso porque lo que es acá, the morning, afternoon and evening, aquí sería mañana, tarde y noche, pero la noche iniciando la noche, ¿sí? Como cuando, pues digamos como la velada, como cuando uno sale y aún sigue siendo un tiempo donde uno realiza como ciertas actividades, eso sería evening. Por eso cuando se saluda, aquí pasa una cosa curiosa con evening y night. Ustedes se habrán dado cuenta que a veces se dice good evening y a veces se dice good night. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué pasa eso si los dos significan noche? Porque una vez se dice evening y otra se dice night. Lo que pasa es que evening es como velada, ¿sí? Es noche, pero como la velada, como el tiempo donde aún vamos a hacer alguna cosa diferente a descansar. Night, cuando se dice good evening, es que se está saludando, porque se está iniciando como el tiempo de la noche, como la velada. Y good night tiene que ver con despedirse. Night, en este caso, ya quiere decir como el anochecer, ¿sí? Como el tiempo de descanso. Vamos a mirarlo aquí de cierta manera para que se den cuenta. Porque en español solamente tenemos evening y night, sería lo mismo que sería noche, ¿cierto? Pero aquí es un poquito diferente. Entonces tenemos dawn, que sería el amanecer, ¿cierto? Y pues lo contrario del amanecer sería night, que sería anochecer. Y que son como puntos más exactos que estos tres que vamos a mirar acá. Aquí morning, si es mañana o mañanas, por ejemplo acá, la mañana. Afternoon es tarde, pero como yo les contaba, pues afternoon quiere decir literalmente, noon es, en este caso sería como el mediodía exactamente, como las 12, entonces sería afternoon, serían pues después de las 12 o después del mediodía, pero pues nosotros decimos que es la tarde, y acá en evening tendríamos algo así como la noche, ¿sí? Vamos a mirar aquí. Aquí tenemos dawn es amanecer y night es anochecer. Morning es mañana, afternoon es tarde e evening es noche. Pero estos tres de acá van antecedidos del artículo de. In the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces vamos a mirar acá cómo sería. Miremos estos tres primero. Aquí me quedó muy grande. Ahora sí, ya vamos a mirar este. Los Carlos Staris English. On cena, o coloquémosle acá que es un sitio presencial, sería at cena. Y aquí le vamos a colocar en las mañanas. In the morning. ¿Sí? Entonces, para la mañana utilizamos in
de morning. Para la tarde, colocamos in the afternoon, en la tarde. Y en la noche, pues colocaríamos in the evening, ¿sí? Entonces, le colocamos ahí el in. Pero asumiendo que evening sería la noche, pero que pues aún no vamos a ir como a descansar, no es aún el tiempo de descanso, sino que se están haciendo algunas otras cosas. Ahora miremos de nuevo acá, estos dos que yo lo coloqué aquí en rojo. Y aquí dice at dawn, que quiere decir amanecer, y at night, que quiere decir anochecer. De cierta manera, este at aquí nos funcionaría como en las horas. Aquí sería at dawn, que sería al amanecer, y at night, que sería al anochecer. ¿Sí? Entonces, aquí los vamos a colocar. Por acá alguien me pregunta algo. No sé, por acá. No sé, si alguien tiene la pregunta, me dice, pero creo que alguien levantó la mano ahí. Listo, entonces aquí vamos a decir, Carlos studies English at cena. Bueno, sería un poco raro, pero pues vamos a colocarlo ahí. At dawn, ¿sí? Al amanecer. Carlos studies English at cena at dawn. Que pues creo que todavía en Bogotá, no sé ahorita por la pandemia si eso siguió o no. Yo me acuerdo que por mucho tiempo eso existió, o no sé si existe aún, que existían los cursos del SENA por la noche. La gente no estudiaba de día, sino que iba a estudiar de noche. Entonces, pues ese caso podría pasar. Carlos studies English at SENA at dawn. Bueno, la madrugada pues depende el tiempo del que estemos, porque a veces amanece un poco más temprano, un poco más tarde. Acá en nuestros países, pues el amanecer es más o menos lo mismo, 5 o 6 de la mañana. En otros países el amanecer puede ser a las 7 un tiempo y otro día puede ser a las 5 de la mañana. Pero bueno, ahí sí ya depende el tiempo como tal. Y podríamos decir también que él estudia al anochecer. Vamos a colocar acá. Carlos studies English at cena at night. ¿Sí? Entonces que él estudia inglés al anochecer. Si lo miramos, pues son muy parecidos. Si decimos Carlos studies English at cena at nine, o si decimos, que es lo más común, sí, como decir al anochecer, es como lo más común, que es muy parecido a decir Carlos studies English cena at night, no at night, sino in the evening, ¿sí? En la noche, ¿sí? Pues esos dos son muy parecidos. Miremos acá. Evening y night son muy parecidos, pero como les contaba, evening sería más como noche y night sería anochecer, pero lo que más se utiliza sería at night, ¿sí? Eso sería como la diferencia, pero estos dos a veces tienden a confundirnos porque suenan muy parecidos en este caso. Listo, eso sería, les voy a dejar acá, bueno, ¿qué les voy a enviar el día de hoy? El día de hoy yo les voy a enviar, pues, la grabación de la clase. Les voy a enviar estos materiales que fue pues lo que trabajamos acá. Sí, por ejemplo, aquí está on Monday, Carlos studies English at cena on Monday. Sí, aquí está in, on, at, before y after. Recuerden que in es para los años y para los meses. On es para los días y para las fechas. Y at es para las horas en específicas o para el amanecer o para el anochecer. Y pues que at también se utiliza con navidades. Sí, cuando se dice él estudia inglés en el SENA en las navidades, pero ahí colocaríamos at en lugar de in. Es como uno de diferentes. Igual, pues, hay muchas otras cosas que trabajar al respecto, pero eso serían como tal las generalidades. Y acá, pues, está lo que yo les contaba al final. Ustedes ven que dice acá, at dawn, at night, al amanecer, al anochecer, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde. Y tenemos aquí in the evening o evenings, también se le puede colocar mornings, afternoons, evenings, en las mañanas, en las tardes o en las noches. Listo, eso sería lo que les voy a enviar. Y acá les voy a enviar al Kahoot, vamos a mirar de qué se trata. Miremos, no, miremos cada uno de los que están ahí. Los cuatro primeros dicen lo mismo. Dice, él trabaja en la empresa en el 2021. Pues aquí ustedes ven que están los calendarios, pues aquí hacemos referencia como tal a un año. Después, ustedes van a ver por acá que aparece, él trabaja en la empresa en febrero. Entonces hay que mirar aquí, pues, cuál es la que corresponde. Si es in, on, the February o at, ¿sí? Es buscar eso. Aquí también dice lo mismo, que él trabaja en la empresa, pero aquí vamos a decir los lunes, ¿sí? Entonces hay que mirar si es at,
in, on o demandes. ¿Sí? Eso sería lo que quedaría ahí. Acá dice, él trabaja en la empresa a las 4 p.m. Entonces quiere decir que él trabaja en la empresa en una hora en específico. Entonces hay que mirar si es on, at o in, ¿sí? Cualquiera de esos que están ahí. Y finalmente, este sí es diferente, un poquito. Este sí dice, él trabaja en la empresa, pero en este caso ya no vamos a decir que ni es un mes, ni es un año, ni es un día o una fecha o una hora, sino que vamos a decir en las mañanas, ¿sí? Entonces aquí hay que mirar. At the mornings, in the mornings, over the mornings, on the mornings. Eso sería, pues, lo que hay que hacer así a grandes rasgos. Entonces les voy a enviar los materiales y les voy a enviar la actividad para que, pues, que la realicen. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, duda o inquietud respecto a lo que hemos hablado o alguna pregunta como tal. Ok, everyone, I think nobody has a any questions, so I think we are going to call it a day right now, and we will meet tomorrow at 9 a.m. o'clock. Bueno, creo que no hay pregunta, entonces vamos a dejarlo así por el día de hoy. Mañana nos veremos de nuevo a las 9 de la mañana en punto, y pues les deseo que tengan un muy buen día. Have a good day and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye, Rosa Elvira. Bye, José. Bye bye, teacher. Bye, have a good day. Bye, teacher. Bye, Sandra. Bye, Samuel.